De las situaciones violentas. Oh, no, por favor. Y lo que vamos a ver a continuación son videos registrados en los sitios del crimen. Asaltos muy violentos que en más de una oportunidad nos deben dejar algún tipo de reflexión. El primero de ellos es un video que hemos visto recientemente y es como una mujer policía en Brasil toma con valentía la decisión de defender a las personas que estaban en el negocio, no solamente a los dueños. Veamos las imágenes porque se enfrenta a balazos con los delincuentes. Esta cámara de seguridad capta el momento en que esa mujer saca su arma de fuego y comienza a disparar en contra de los delincuentes. Muy valiente. ¡Uf! ¡Te pasaste! ¡Oh! Con una valentía, porque eran dos contra uno. Con una sangre fría. Aquí esta imagen es bastante más clara. Se ve cuando ella percuta la pistola. Como dos disparos. Deja herido a uno que de todos modos trata de golpearla, mientras el otro se da a la fuga. ¿Qué pasaste, güey? Vamos al siguiente. Estos son imágenes, algunas bastante fuertes. La que vamos a ver a continuación ocurrió en el estado norteamericano de Maryland, en la ciudad de Baltimore. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los antisociales van a ingresar a una estación de servicio a robar, pero comienzan con una golpiza afuera de la estación. Mira. Aquí vemos al tipo que está limpiando. Esto es afuera de la estación de servicio, la típica bomba. Oh, y le empiezan a dar como caja para poder meterlo adentro. Son bien canallas porque... ¿No lo disparó? ¿Cachaste? ¿Es un balazo, No sé si le llegó, pero al menos disparó. O sea, le disparó al cuerpo, así como al pecho, güey. Claramente no le llegó, si no es imposible. Sí, si no lo mata. Qué heavy. Ay, qué miedo, igual. Parecen puras películas. Sí, parecen imágenes de película, parece que fuera ficción. Salud, maestro. Gracias, pero es la realidad. Alguien, tú contaste tú que te habían puesto una pistola, Felipe, ¿no? La otra vez. La farmacia, pusieron un fierrazo. A mí también me pusieron una pistola una vez que le he costado un asalto. Y la verdad que la situación, la sensación es muy, muy... No la queréis vivir de nuevo. Porque después te agarré miedo a ir a los lugares. Sí. Yo iba, a mí me pusieron la pistola en un minimarket. Y siempre estoy ahí. Y nunca más entré a esos minimarket durante mucho tiempo. Uno queda un poco traumado, así que imagínense lo que estamos viendo. El que vamos a ver a continuación es un policía que resulta muerto en el municipio de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, un país que durante mucho tiempo dio noticias muy lamentables a propósito de la violencia y es parte de lo que estamos viendo esta noche. Veamos las imágenes para que usted tome conciencia. Aquí estamos viendo que dentro del local se encuentra un policía y aquí, mediante datos, le avisan. El policía trata de repeler el asalto, pero, y la cámara adentro lo va a mostrar más claramente, el policía es muerto ahí en el piso. ¡Hueón! Y rematado cobardemente por los delincuentes. ¿Vos te pasaste? El policía estaba civil, estaba comprando ahí en este lugar. Y la imagen es bastante clara cuando lo terminan rematando. Incluso le roban su arma de servicio. Vamos a Estados Unidos, a Waco, Texas, una ciudad que se hizo conocida por una matanza. Sí, hace algunos años por una secta. En esta oportunidad, en este estado, vamos a ver un asalto. El motín, el botín, fueron $50 apenas. Estoy weando. Dos personas entran a asaltar, habían dos personas atendiendo el local. Lo que no contaban los delincuentes era la sangre fría que tuvo uno de los dueños del local para repeler el asalto a punta de disparos. Ahí vemos a estos dos delincuentes. Dos contra dos armados, dos. Lamentablemente con armas, claro, no es mucho lo que puede hacer. No. Aquí este video es bastante largo y hay mucha tensión porque no se sabe en qué momento los ladrones pueden empezar a disparar. Ellos mantienen una actitud bastante fría y de pronto vamos a ver que el tipo que está más cerca de la caja, el que queda abajo, empieza a sacar la pistola sin que ellos se den cuenta. Aparte, Eduardo, estoy viendo como una botica así como, de mala muerte. Claro, ahí sacó la pistola y comenzó a disparar. Es una guerra contra entre balas ahí. Exactamente. Fuego cruzado. Pero donde no cualquiera puede resultar herido. Uno de los ladrones resultó herido, posteriormente fue detenido y gracias a eso pudieron atrapar a su cómplice. Afortunadamente los dueños, los dependientes del local resultaron ilesos. Sí, pero milagrosamente, pero porque estaban a una distancia que fácilmente tenían que dispararse a un metro de distancia, de pasar. Se recomienda que si tienes un arma y la vas a utilizar, tenés que disparar a matar. Porque lo más probable es que si no, el delincuente obviamente te va a matar. Entonces ahí hay una operación temeraria
Y es todo o nada. Por eso no es llegar y tener un arma en la casa. Así hay que, es. Hay que estar decidido a usarla. Exactamente. Con las consecuencias que esto involucra. Sí. De mucho tipo, no solamente las penales. Porque a veces las consecuencias, porque podrías salir libre producto de configurar una legítima defensa, pero lo que queda contigo en tu interior después de haberle disparado o haber matado a alguien, un ratito, poco más. Es algo no menor. 25 delincuentes en escena. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Esto ocurre en Sao Paulo, en Brasil. 25 delincuentes para robarse un cajero automático. Y lo logran. Pero aquí vamos a ver esta patota que ingresa. Mira las armas de forma tan grandes. Bastante violenta. Mira las armas que usan. Por el momento, no sé si es de guerra, pero por lo menos ver a un tipo con un fusil. M40. Que aparte de que estos asaltos, bueno, acá ya ha demostrado que son 25 personas, que es un exceso, pero en general nunca están solos y siempre si veía uno, hay tres que te están siguiendo, entonces... No, y además tampoco que el cajero automático... Que si está con arma o sin arma, sino que de repente, independiente que andes con arma, tampoco sé si vale tanto la pena defenderte porque igual pensé salir para atrás, ¿cachai? Tienes que sacarlo porque está empotrado. Y es re complejo el tema, claro, porque no, que no, no es tan simple. Mira, claro. Y celebra más ya, encima, cobarde. Se lo llevaron un asalto, trabajando. Un cajero, y se le derrotaba, como estaba lloviendo y el cajero estaba afuera, la rueda de la camioneta pasaba en banda y no se lo pudieron robar. Y eran esta misma cantidad de tipos, 25 tipos adentro de un servicentro donde siempre, estaba lleno de gente, casi siempre los como uno esto. Normal y corriente. Es bien raro. Los cajeros siempre los pillan. ¿Cuánta plata tienen adentro un cajero por lo general? No, no sé. Pero eso es como 50 palos. Si no han sacado la plata, si está recién de esta platita, claro. El último video que vamos a mostrar también ocurre en Brasil y esto parece un asalto, pero también parece un ajuste de cuentas. Un guardia de una tienda fue cobardemente muerto producto de un asalto. Ahora, la determinación que tienen para ir sobre él es lo que hace llamar la atención. El que esté es el guardia, que es una suerte de cuidador, Antonio Becerra se llamaba, y de pronto desde fuera dan la señal y llegan directo a él. Si se fijan, los disparos comienzan de inmediato sobre el único sistema de defensa. Sobre él, claro. Luego roban. Con escopeta. Pero llama mucho la atención. Pero le están pagando, pero ¿qué está directo? La gente en el piso, no, mataron al tipo que está ahí en el piso. Con extrema violencia. Ahí tenemos un muerto, más el muerto de la puerta, solo para robar una caja con la recaudación del día. De más está hacer la reflexión, ¿vale la pena la vida de una persona por un poco de dinero o por mucho dinero incluso? ¿Vale la pena enfrentarse quizás a los delincuentes cuando están armados? ¿O es mejor dejar que todo fluya y que se vayan de una vez por todas? Lo dejo ahí. Usted discútalo en su casa. Imágenes impactantes. Todo se está.